manda el centro cruzado largo al área, el cabezazo, terminó rechazando la línea, era Fabio Godoy, señalan gol. ¡Gol! Que no lo debe agarrar al capitán del equipo rojo. Si viene el centro, bueno, una de catch también el centro al área, espera, viniste cabeza, gol. ¡Gol! Benítez. ¡Gol! Del capitán Gustavo Benítez. Está Achucarro, centro pasado. ¿Ves? Se queda el arquero, ¿eh? Sí, se quedó. Adentro va llegando Aranda en el segundo palo, centro de Monteagudo. No pudo Aranda. Va sacando el jugador Gustavo Benítez. Habrá un jugador. Chamorro, centro de Chamorro. Llega Aranda, no puede Aranda con Benítez. Señores, Vivas. Va Vivas, a ver qué hace Vivas. Vivas, Aranda, anticipado otra vez por Benítez. Benítez, Lativas, estaba controlando el balón. Monteagudo, centro de Monteagudo al área. No puede llegar nadie. Cosi falta. La tira a dividir. El que la recupera es Salinovich. La salida es con Benítez. Señor Pablo Cancio. Bellone. Mete con todo, Gustavo Benítez. El que realiza movimientos precompetitivos. Le pega Ruggiero. Recupera Benítez. La levanta Soto. Con alternativas en Deportivo Riestra. El pelotazo largo del arquero. Responde Benítez desde el fondo. Y ahora la salida es con Randazzo. Otra vez Bellone. Avanza Flandrea. No llegaba Medina. Termina cortando finalmente después Benítez. Lateral para el dueño de casa. Es buena la tesitura del equipo de la dupla. Buscando la victoria en su casa. Lo encara Vicente N. Pasó Villalba. Metió el centro. Atento está Benítez. Bien por Gustavo. La termina sacando el lateral. Ahora fue mucha la entrega de Flandria. Mucha la búsqueda. Es un equipo que se conoce. Vergara al centro. La cabeza de Benítez. Le... También, sobre todo de arriba, Almagro, con Dielos y con el propio Bonancea. Benítez. Sale el de Pergamino. Arriba anticipó Sánchez. Sin no sale. 18 minutos del centro de Soto. La peinó Silvani. Saque de meta otra vez. Se fue al lado del palo. En realidad fue el Tata Benítez el que la había peinado. La misma jugada de antes. Cad a pura velocidad se juega el partido. La cruzó Vergara para que corra con Pagnucci. Llega exigido con la marca del Tata Benítez. El de Pergamino. Se lo tiene Vergara. Dielios. No la pudo aguantar. De atrás. Lo atosigaba el Tata Benítez. Catolaro, el centro, la saca el Tata Benítez, sobre el lateral, y es potente, Vergara, el centro, la cabeza de Benítez para sacar, y todo vuelve a los... Vale, ya vale, para Tevez, la devuelve Gustavo Benítez. Antes Silvani, se la aguanta Castelli, mete el pase Castelli, se la regaló a Gustavo Benítez. Y ahora... ahora llega la presión.
Sale lejos Benítez. ¿Quién es Linas? Ante la presión de Benítez. Está al costado Benítez. Mete el 9. Se la quiere llevar. Iberbia que juega con Álvarez Suárez y el centro. Hasta el fondo, el centro de Álvarez Suárez. Y por Benítez. Para rechazar Iberbia de abajo. Quiere los Andes con Montenegro. Levanta centro Montenegro. Llega a ganar Benítez. Balón el 8 con pie zurdo. Levanta Soto sobre el área. Todos solos. En línea que no levanta bandera. Pide un penal y lo cobra. Sí, Comesaña dice. Falta. El centro que llega sobre el área quiere descontar el conjunto de Forestello. Nuevo lateral, ofensivo ahora. La suelta para Politano, termina en centro al área, devuelve Gustavo Benítez otra vez, pelea, la perdió Montero, la jugó Santa Marina, atención que se viene Valerio, tiene que cerrar Gustavo Benítez, ese cierre, se grita como un gol en el bajo Flores, pelota afuera a Santa Marina, Politano con el derechazo para la marche que pelea con Gustavo Benítez, de chilena Gustavo Benítez, Politano con la marche, saca Gustavo Benítez. La cancha le pega cruzando la mitad de cancha Lucas de León para que salte Gustavo Benítez ante la marca de Sebastián Sosa. Ganaba el número 4 de Deportivo Riestra. Se metió para el área Pombo, se viene. Está, cayó en el área, la sacaron en la línea, la sacó en la línea Gustavo Benítez para que se salve Riestra. Le va a pegar fuerte el arquero, pero como Sosa le entregó la pelota, no hay nadie de Juventud en ofensiva y la gana Gustavo Benítez. Hacia la segunda pelota intenta ir Claudio Riestra, que quiere intentar quedarse, por lo menos llevarse algo para su vuelta allí a Buenos Aires. La tiene Benítez, Benítez que lo busca al número 5. Mantovano, el que ganaba de este lado era Sergio Sagantovano. Mantovano que va a meter el centro al área para que la busquen todos los grandotes. Ganó Benítez al arco. Se fue cerca. Va a pegar esa pelota Bailo. Levanta Bailo. La va a buscar Jonathan Herrera. No puede. A Sergio Sánchez. Pelotazo de Hernán Grana. Arriba el Tata Benítez de cabeza. Devuelve bien. La busca Grano para Sánchez. Viene Ferro. El pelotazo para Barranco. Atento el Tata Benítez. Tocar la pelota por primera vez Brian Sánchez. Y sale Ferro con Grana. Pelota para Herrera. Benítez que la saca. Puede sumar desde A3. Pelotazo largo de Aracena buscando a Strackman. Arriba ganaba Gustavo Benítez. La saca. Méndez llegó hasta el fondo, el centro, y la mete en el córner Gustavo Benítez. Unidos con Diego Sosa, insiste con Pablo Beguetti, llega hasta el fondo del área, al piso, iba exquisito. Gustavo Benítez lo venía midiendo y terminó ganando el 4 de Riestra. Lombardi dice que no fue. Canué intenta distribuir juego para la llegada de Jiménez. Para interponerse. La pelota otra vez para Lustig, el centro. Barrera. Encara el ex argentino, tira el centro. Al primer palo, despeja
el Tata Benítez. Dio vuelta al resultado del conjunto santiagueño cuando vemos que se viene el látigo Jiménez. Corta con lo justo el Tata Benítez, pero no pasa el peligro, se ha ido la pelota. Sí. Busca los espacios, el pase de Canué. Lo entendió Bruno Jiménez porque estaba detrás justamente. Soria. Bochazo para Salas que no la puede aguantar. Salas jugando el Boys. Pelotazo para Salas. Gana como siempre de arriba el Tata Benítez. Pero la agarra Espeche. Miraco. Benítez salió como una trompa. Como una trompa. Se va a venir el centro de Fabio Laria. Centro nomás para que gane de cabeza Gustavo Benítez. De juego y este deporte se juega con uno. Va a venir el centro de Soto. La jugó cortita para Hernández. Busca la raya de fondo. Se fue con pelota y todo. Para mí no. Fergonzi. Peinó para Pérez Guedes. Es buena esta para Mitre. A ver, Martín. Se mete Pérez Guedes. Buen cruce con lo justo de Gustavo Benítez. Cuando apela el pelotazo, claro. Con los jugadores que tienen cancha, no son los más adecuados para ese estilo de juego. Sí, para que venga Jorge Córdoba. Salió Benítez. Le aguanta bien el cuerpo el delantero. Y otra vez bien por el Tata. Arriba va Herrera, ganaba el uruguayo, le queda la pelota a Camacho, no la puede bajar. La tiene por aquí Benítez, presiona ahora central con Marco Rubén. El envío largo para Herrera, atención, mira Ríos. ¡Jordana! ¡Jordán! Y de tanto que metieron la pausa en esa salida de Herrera y en esta se viene Sánchez, falló Celaya. Acomodará el centro desde la derecha. Ahí viene Bravo, le pega. En la línea, la saca. Gerardo Martínez salió para Paredes, Paredes jugó para Díaz, viene Rodrigo Díaz. Lo sacudió Benítez al bicho. Por hablarle, por reclamarle al árbitro, le reclamaba la falta. Álvarez que sigue, Álvarez que la lleva, la mete adentro para Cadenazzi, anticipa Benítez en la última. Así va el cervecero, Nowed por la derecha, Nowed que piensa, Cadenazzi que sigue esperando, Nowed, Benítez, lo esperó muy bien Benítez. En sus equipos son jugadores con un recorrido de otra categoría que con un resultado 1-0 empiezan a manejar los tiempos, como decimos, del partido. Acá viene la pelota para que la levante Benítez, Oliver, lo sacudieron al 20 Mieres. Calmarini, Cachete. Linda para Rincón que va. Es clara la salida de Morón. Brosi. El pelotazo se largó. Va el bicho. Ganó Rossi. Mete bien Benítez. Se intentaba trabar. Se queda con la pelota el hombre del Violeta. Apertura con Leandro Zapetti. Córdoba. Otra buena marca de Gustavo Benítez por ahora. El defensor de... El delantero de Riestra. Joao es el pony, el de Estudiantes de Caseros. Sí, señor. Benítez... Pelota para Ferrari. Ya pasó Pérez Guedes. Se juega la personal. Busca el centro para Gerbeck. De arriba Benítez para despejar. Aguanta el loncho. Viene San Pedro por adentro. Va Rubén. No la tira. Camacho va. Pasó Camacho. La hizo bien para Ferrari. Lo tira Ferrari. Va Ferrari hasta el fondo. Lo sacó bien. El jugador Benítez. Diferencia de altura notoria, ¿no? Martini, novedades en Rafaela. Gol visitante gana los Andes. Mira. En Rafaela pierde Atlético. Mira el huevo. Emanuel la cambia de frente, viene Paredes, la metió en el área, la quiere bajar Brito, no pudo de frente. Alejandro Palomite y también Gustavo Benítez. Martínez que la mete en el área, la quiere bajar el...